20 de junio no fue un acto más, por ahí fue, tenía esa emotividad interna para nosotros, para los chicos que están ahí, algunos que están desde el principio. Y sí, muy, muy emotivo, muy lindo. Por ahí hay cosas que uno vivió como alumno y que después las pasó como profe. Y bueno, es muy, muy emotivo. Pasó mucha agua bajo el puente. Antes, cada 5 años, venía el promedio de los chicos que venían a la banda. Después, cada 3, ahora el promedio es que cursan 1 año y medio y hacemos el recambio. Así que ha pasado muchísima gente. Y bueno, siempre cuento la misma anécdota. Ahora, el 17 de agosto. Van a ser 20 años, me fueron a buscar para que no se cierre la banda, la gente que estaba en su momento, y bueno, fuimos al acto del 20 de junio, al del 9 de julio, y después, bueno, la gente que estaba y los ex alumnos y demás, fue para esa vez, y bueno, fuimos 5 alumnos en un remis al acto del 17 de agosto, y bueno, de ahí era como para terminar el año, para que no se perdieran los instrumentos y demás, y al 2004 ya arrancamos con un pequeño proyecto que duró 2004-2005, y en el 2006, bueno, empezamos con este proyecto de modernización, de audio perceptiva, que cumple 18 años, 17 años, así que muy contento. Fuimos en un remis, hoy tenemos la linda realidad que hay 3 bandas, la banda mayor, como le llamamos, la banda de exalumnos, y desde el año pasado la mini banda o la banda inicial. Bueno, ¿cómo ha sido el transitar de estos 20 años al frente de la banda? ¿Cómo ha sido ir creciendo también con los alumnos y alumnas que iban llegando? Y era un aprendizaje constante al lado de ellos. Al principio, como dije, había muchos compañeros que tocábamos al lado y bueno, era difícil. Hasta hace poco me costaba por ahí retarlo a Enrique, a Laura, que había sido mi seño del cole y demás, pero bueno. Entendemos los roles y retarlos en el buen sentido, ¿no? Corregir algunas cosas, pero sí, fuimos los primeros años, fueron de aprendizaje conjunto y hoy sigue. Los chicos creo que aprenden de uno y uno aprende por ahí algunas cosas de los chicos que nos transmiten y bueno, nos seguimos capacitando con Esteban, con los otros profes, así que esto no se termina nunca. Bueno, ¿quiénes han sido tus referentes dentro de lo que es la banda municipal de Justiniano Pose? Digo, ¿en quién te has referenciado? Como director, y bueno, yo tuve mi profe, el profe que hace poquito nos visitó, Omar Moreira, y bueno, después otro amigo, Juan Manuel Funes, que estuvo en Ordón y estuvo en Cruz, y después, bueno, ya desde los inicios de la universidad tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Fontana, que es uno de los referentes de Argentina, bueno, el maestro Darío Sotelo de Brasil, que después a los 3 o 4 años que conocimos a Darío, conocimos a uno de sus alumnos pródigos, que es Fulvio. Y bueno, tuvimos la oportunidad también de intercambio con Fulvio, con Pablo Clemente. Y bueno, ahora con esto de la virtualidad también tenemos intercambio con profe de Estados Unidos, con profe de Portugal, con profe de España. Y bueno, los conciertos y los cursos que hace el gobierno los hemos hecho a todos. Así que los 3 referentes por ahí, Fontana, Cladera, Ávila Arzusa, tenemos la suerte de conocerlos a los 3. Bueno, y de esta manera, con 20 años, sos el director de la banda de Justiniano Pose que más se ha mantenido en el cargo. Digo, ¿qué te genera eso? Sí, mucha, mucha emoción. Como le dije, el 20 fue muy especial. Mucho tiempo transcurrido, 16 años de alumno y 20 de director, así que hace 36 años que vengo para estas latitudes, para este edificio, así que muy emocionante. Y bueno, pasaron mi vida, pasó acá muchísimas cosas buenas y también muchas cosas malas, pero bueno, de todas hemos aprendido algo. Bueno, ya mirando hacia la sociedad, la comunidad, digo, ¿qué tan importante es la banda municipal para Justiniano Pose? Muy importante, como decía el maestro Vicente Moncho, un pueblo sin banda es un pueblo sin alma. Pero bueno, al margen de eso, de la cuestión social, la cuestión musical, por ahí cuando se pierden esas cosas no nos damos cuenta, pero bueno, tienen la posibilidad de aprender un instrumento de manera gratuita, les prestan el instrumento, tienen las clases, tenemos la posibilidad de trabajar como se trabaja en otros lugares de la Argentina y del mundo, con el mismo material, y bueno, eso por ahí se está empezando a valorar ahora estos últimos años, y bueno, trabajar en grupo, todo lo que implica en la formación humana, y en todas las cuestiones artísticas que uno se puede desarrollar individual y grupalmente, ¿no?